Mira, hasta ahora marcha de manera normal. Ha habido una gran demanda de parte de la población y es bueno aclarar que no todo el mundo debe ser vacunado. Por ejemplo, los niños. La edad, doctor, ¿cómo? Explíqueme. Mira, los niños, la mayoría de los niños se vacunan temprano en la edad, a los 2 meses, a los 4, a los 6 meses, a los 18 meses, o sea, al año y medio. Ya están inmunes, pero se le pone un refuerzo a los 4 años. Y a los 14 se le pone otro refuerzo. Entonces, eso significa que esa es una población que está creciendo de manera normal con sus vacunas puestas. Muy bien. Y de hecho, si tú ves las filas, tú lo que ves muchos adultos, porque las madres llevan su tarjeta. Recomendamos que las personas que se vayan a vacunar, que lleven su tarjeta de vacunación para verificar su situación en cuanto a lo que tiene que ver con la protección. Sobre el adulto entonces, la edad ya. Mira, más riesgo los mayores de 60 años. Tienen más riesgo por el tiempo que tienen sin vacunar y además de eso, porque no muchas veces no conservan un documento que diga que las embarazadas también, pero las embarazadas tienen la suerte de que en su chequeo normal se le aplican 2 dosis de DT, que es la vacuna que se está usando, que es difteria tétano. O sea que una persona que oscile entre 25 a 40 años no es necesario. Claro, depende, si tiene más de 10 años sin aplicarse una última dosis. Y hay que tomar en cuenta porque si se vacunó cuando en ese mes, hace menos de 10 años, porque sufrió una herida y le pusieron algún refuerzo en el hospital o en la unidad de atención primaria o en la policlínica, como dicen, ya ese refuerzo vale, inclusive, sin importar que sea en el programa regular. Mira, los puestos están dispersos por diferentes sitios, en lo que son las unidades de atención primaria, lo que tienen que ver con los hospitales en sentido general, hablando de la provincia, los hospitales municipales y las policlínicas, como la gente popularmente le dicen, que son las UNAT. Ahí están las vacunas. Sí, exceptuando algunos consultorios que no tienen el programa, pero la mayoría lo tienen.